suspended with time. They sing the song of the lake and the light. Temperance tempers its shine. Relying instead on the spotlight so bright. They found a sword on the climb up the mountain. Swung it until... Buenos días. Hoy hemos dormido en este camping. Puede que sea, si no lo es, el peor camping que hemos dormido hasta ahora. Aquí hemos dormido porque es la única parte plana y con hierba de todo el camping. Todo esto que se ve está inclinado, encima mojado y con piedras. Estos baños no tienen agua corriente, no tienen ni siquiera puerta, ni luz, están súper dejados. Y aquí hay una zona para cocinar que tampoco tiene agua corriente, ni luz, ni nada. O sea, está como abandonado. Y hay aquí detrás de los baños una manguera que sale agua, no sabemos de dónde viene ese agua, y que está continuamente saliendo, y de ahí hemos cogido agua. Esperemos que no nos dé cagaleras. Lo único, las vistas. Tenemos aquí el lago, está muy bonito, con muchos colores de otoño, etc. Y hoy pues vamos a intentar llegar al pueblo de... Pueblo no, ciudad. Ciudad, ¿eh? Morioka. Morioka. Que es la capital de la siguiente prefectura, que es Iwate. Iwate. Que vamos a cruzar la frontera en nada. Como dice el típico refrán japonés, guate guate en Iwate y tomate. ¿Qué es eso? Ya estamos en Morioka, que es la capital de la prefectura de Iwate, y hemos venido a un centro como de artesanías donde te dejan ver cómo trabajan los artesanos y probar algunas de las experiencias que puedes hacer galletas, puedes hacer como un portalápices con paja, pintar unos juguetes de madera y puedes hacer fideos. Unos fideos fríos que son típicos de aquí, de Morioka, y... Los haces y luego te los comes. Así que... Adivinar cuál hemos elegido. Los gordos de siempre. Así que vamos a ver cómo están esos fideos. はい、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 
pasa? Son fríos. Sí. El frío que tenemos. Ya. ¿Eso qué es? Sésamo. ¿Qué se dice? Aquí. Ah, te has hecho mover de kimchi. Estos adornos con forma de caballo que está haciendo el artesano tienen que ver con un festival que se celebra cada año en Morioka, llamado Chaguchagu Umakko. Esta celebración, que tiene lugar el segundo sábado de junio, consiste en recorrer los casi 15 kilómetros que separan un templo sintoísta a las afueras de la ciudad y otro en el centro, para agradecer a los caballos su trabajo en el campo y para pedir a los dioses buena salud para ellos. Esta peregrinación dura unas 4 horas y se decora a los animales con diferentes telas y cascabeles. Y el nombre del festival, Chagu Chagu, viene del sonido que emiten estos cascabeles. Estamos en el centro de Morioka ya, son las 4:00 y pico. Esta noche vamos a dormir en una rider house, pero es una casa que donde vive el dueño también. Y casualmente este chico estuvo pasando varios veranos seguidos en Teruel, aquí al lado de nuestra ciudad, Zaragoza. Y la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión a los tres conocer a alguien con un punto en común y tal. Bueno, ahora vamos a ir a comprar un poquito de merienda porque este chico tiene hambre. Mucho, mucho hambre. Pero luego nos ha dicho que nos va a invitar a tomar algo, a beber cervezas. Luego nos va a hacer de cenar. O sake. Nos hemos duchado, nos ha puesto la lavadora. Bueno. ¿Para qué queremos más? Un lujazo. Además, hoy es festivo aquí, pero es un festivo especial solo de este año. Hoy se celebra, digamos, no la coronación, ¿cómo se dice eso? No sé cuál es el... La palabra, la coronación, bueno. Pero que se celebra que este año ha cambiado de era en Japón. Estábamos en la era de Heisei y el emperador abdicó hace unos meses, entonces... A partir de mayo ya estamos en otra era, que se llama Reiwa. Entonces, bueno, hoy es la ceremonia oficial. Así que es festivo. Pero las tiendas están abiertas porque los festivos aquí no importan. La gente de hostelería y todo esto sigue trabajando. Los supermercados. Bueno, sí. Festivos y domingos siguen abiertos. Sí, sí, todos. ちょっと名前ぐらいしか出ません。
carne de ballena. ¿Qué tal tu primera experiencia comiendo ballena? El señor de la Rider House, el de Teruel, nos ha traído a este sitio, que es una tienda de sake, de licores. Entonces aquí en la nevera hay cervezas, en la nevera de allá hay otros licores. Entonces tú coges la lata que quieras y vamos al bar. A esta parte, que es el bar, y aquí hemos estado bebiendo y comiendo un poquito. Una casa antigua tradicional. Bueno, para cenar tenemos que nos han hecho gyudon. Es cocinero profesional y es gyudon. Es un plato de ternera con cebolla y esto rojo es jengibre encurtido.